llamando a los tres conquistadores. No, su rey está muerto. Que no haya la guerra. Les digo que esto, no corten armas, no lleven armamentos, porque van a venir unos hombres blancos que dicen ser mandados por un dios para que conversen y dialoguen conmigo. Pues les digo a ustedes que no deben llevar ningún arma, porque ellos van a venir a entrevistarse conmigo. Esto es lo que recomiendo, Guaya Huiza, Juan de Huiza. Ya escucharon la advertencia de Huiza. Todo debe ser pasivo. Todo no debe haber alguna situación. Ahí vemos que la onda avanzó y dejó a donde cayó. Eso nos dice la historia.
este imperio. Ahora sí, somos la posesión de este imperio. Va a ser la confesión. Buenas tardes, Inca. Hombres blancos, hemos venido por Dios y por orden del rey de España a que usted se someta a ser un buen católico castellano. Y para esto, aquí tenemos al socio Luque, quien es el encargado de someterle a ser un buen católico. ¡Oh, mi rey! ¡Vengo! ¡Para que usted se convierte en un católico! ¡Por un Dios! ¡Por el rey de España! No sé lo que dicen. Para mí no habrá un Dios más poderoso que el Inte, que el Dios Sol. Es el único Dios que predomina sobre este imperio. Y yo no podré someterme a otra religión. Cerro acusa ya de se meter. ¡Pizarro! Y usted no se somete a ser prisionero. Si usted no Inca, se... si usted no se resuelve a ser un buen católico castellano, usted será prisionero. Pues su misión es ayudar a la primera mesa. Bueno, entonces nos vamos allá, pues ya ellos quedan en la vida. Nunca se va al lado de Pizarro con el padre de verde. Ahora ya sabes, todas las dudas se va a empezar con todo el primero. ¡Costa de llevarme hasta después de este imperio! ¡Tres primero! Eso es lo que tenemos por historia. Ahora ya, ¿quién lo dirá? Ya ha salido, ya lo tomó la presa. Es el compañero, cuando los compañeros salen, le hicieron todo un beso. Yo no quiero salir de San Pedro. Ya está preso en la torre. Y los compañeros no salen. ¿Qué volvemos? ¡Hombres blancos! Yo les hago una promesa. Me comprometo a ser bautizado. Les llenaré dos cuartos de plata hasta la altura donde alcanza mi mano. Y un cuarto de oro para que me dejéis con vida. Y compartiré todo mi tesoro con ustedes. Fuerte, fuerte. Socio Hernando de Luque, el Inca Atahualpa ha resuelto ser bautizado y queda en buenas manos. ¡Mi Inca! ¡Pero usted se ha resuelto a ser bautizado! ¡Pues yo te bautizo con nombre de Dios el Juan de Atahualpa! ¡Usted queda bautizado en el nombre de Juan de Atahualpa! ¡Por Dios y el Espíritu Santo! ¡Queda bautizado!
Bueno, venga. Usted ha cumplido con su promesa. Pero usted tiene otro delito, de haber mandado matar a su hermano Huáscar, tener dos mujeres y haberte repartido todas sus riquezas con tus familiares y amigos. Por tanto, usted va a ser juzgado. Tan solo le cae la pena de morir ahorcado. ¡Oh, qué bien! ¡Se ha resuelto! Hoy en la tarde para hacer el día, pero ¿cuál será el plato que van a tener en la mesa de la misa? El Inca está pensando, ya mandó a todos los pedidos al grado de los 4 de plata y un coche de oro para darle a Pizarro por su vida para que me dejen en paz. Pero, ¿cuál será la noticia de la pena de Pizarro y Armado y el cura para y ya llegó el oro, ya llegó la plata, ya. Eso le va a dar, le va a regalar a las justas, y las justas no lo reciben, le va a tirar con el mismo, con la misma fruta a los, a Francisco Pizarro y a Diego de Almagro. Ahí vemos. Gracias.
En este momento, los
Mi plata, todo se convertirá en peña.
en piedras, en fuertes aires. ¡Oh, Guayahuiza! ¡Oh, Conde Huiza! ¡Despidiguanme, oh, Coyahuanme! Ya dijo el Inca Atahualpa. Ya está la caravana matada. Entonces, ya habéis construido dos cuartos de plata y un cuarto de oro. Todo se volverá en tierra. Se convertirá en tierra. Porque no tiene mucho poder el Inca Atahualpa. Ahora, la arma de buscar. No te preocupes,